Integrantes del grupo de autodefensa que opera en Tepalcatepec, Michoacán, serán incorporados a la policía de este municipio, que ahora estará dirigida por un militar de alto rango que llegará próximamente a la corporación. Vamos a duplicar el número de elementos de la policía municipal de 32 que tenemos a 64 y vamos a darle prioridad para que puedan ingresar integrantes de los grupos de autodefensa que han operado en el municipio de Tepalcatepec. Paralelamente con la designación de un coronel del Ejército Mexicano en la Dirección de Seguridad Pública Local, el alcalde Valencia Reyes busca conformar el mando único policial en el municipio para recobrar la tranquilidad en esta región. El edil no reveló aún el nombre, pero comparó lo que significa para Tepalcatepec la llegada de un militar en ese rango. Y tenemos el nombre, tenemos ya su currículum, es un currículum muy impresionante, es digno de reconocer el nivel que le van a dar a nuestro municipio, viene de ejercer cargos similares en grandes ciudades de más de 1 millón de habitantes y ir a un municipio de poco más de 20,000, pues es muy importante y es una muy buena señal. Los 32 miembros del grupo de autodefensa deberán cumplir con la normatividad vigente para ingresar a la policía de Tepalcatepec, dijo el municipio. Obviamente cumpliendo con todos los requisitos que marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como es el examen de control y confianza. Pero el edil consideró que estos son los primeros pasos para recuperar la tranquilidad de su municipio, donde también se ve el próximo retorno con la negociación que lleva a cabo con grupos políticos. Bueno, mira, mi problema no es un problema más allá de lo político que se está tratando de resolver. No tenemos ningún problema con los grupos de autodefensa, al contrario. ¿Se hizo algo ya? Sí, yo creo que hay disposición, hay voluntad y bueno, a todos nos une lo mismo, que es el querer un Tepalcatepec mejor, y si ellos lo quieren, nosotros lo queremos, creo que nos podemos poner de acuerdo. Guillermo Valencia Reyes proyectó que tanto la designación del coronel del ejército al mando de la Dirección de Seguridad Pública de su municipio, como su regreso a la alcaldía de Tepalcatepec en cuestión de días. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.